The Boxer es una de las 32 composiciones que suenan en Songwriter, el nuevo recopilatorio de Paul Simon. El artista, que acaba de cumplir 70 años, ofrece en este álbum un recorrido por su carrera musical, desde sus comienzos junto a Art Garfunkel hasta su último trabajo, publicado hace solo unos meses. Una de las sorpresas que depara este recopilatorio es la decisión del compositor y cantante de incluir solo tres temas de cuando era la mitad de Simon y Garfunkel, pero sin la voz de este último. Se trata de la interpretación intimista e inédita de The Sound of Silence, la célebre versión de Bridge Over Troubled Water, que publicó Aretha Franklin en 1971, y el The Boxer, con que deleitó al público neoyorquino en Central Park hace 20 años. Tras este prólogo, Simon emprende un largo recorrido por su discografía en solitario con joyas como American Tune, Mother and Child Reunion y su reciente So Beautiful or So What. Sus incursiones en la música tradicional brasileña o sus experimentos con nuevos sonidos también quedan registrados en Songwriter. El recopilatorio no le ha dejado exhausto y ya está inmerso en una gira por Estados Unidos que lo tendrá entretenido, por lo menos, hasta finales de año.